Bueno, profe, una nueva semana de trabajo que se termina. ¿Qué conclusiones viene sacando de estos días de trabajo? Sí, la verdad que ya es la segunda semana de trabajo que venimos realizando con el grupo de jugadores y bien, la verdad positivo. Sumamos los jugadores que queríamos sumar, jugadores del medio local. Ahora estamos esperando por la llegada quizás de un defensor más, si se puede, y si no, no nos quedaremos con los que están. Y la llegada también de Tobias Chazampi, que bueno, seguramente el lunes ya se estará con nosotros acá para empezar los trabajos de pretemporada. Bueno, me decía el plantel conforme, Chazampi, un defensor más y nada más. Sí, nada más, nosotros es una lista de 30 jugadores del provincial y lo que buscamos es eso, ¿no? Tratar de traer lo justo y necesario y no de sumar gente por sumar, porque también la condición del club, en lo económico, todo eso no nos permite, así que bueno, se hizo lo que se podía hacer con lo que tenemos al alcance y bueno, yo creo que formamos un buen grupo. El análisis de la zona, ¿qué análisis merece? No, va a ser una zona muy complicada, Coronel Daza, Defensores del Norte, Estudiantes, son equipos en los cuales nosotros nos conocemos todos, entonces yo creo que se puede dar una zona muy apretada, muy justa, así que bueno, acá como sabemos todos, cuando se inicia un torneo, todos somos candidatos, así que hay que esperar, hay que trabajar y esperar, como te digo, el inicio del torneo. Bueno, profe, viene con un grupo que quizás no es el mismo, pero es un grupo casi parecido al que viene de ascender y que con qué expectativa llega para este torneo. Sí, la verdad que de los chicos que ascendieron solamente debe ser tres, cuatro jugadores, no están, después están todos, y bueno, se sumó gente con experiencia, gente joven también con experiencia en este tipo de torneo, y bueno, las expectativas de siempre, ¿no? Tratar de hacer un buen torneo, llevar a Villa Dolores a lo más alto, a donde llegaron lo más lejos que se pueda en este torneo, y como te dije hace un rato, también nosotros la idea es ya ir armando ya un grupo de trabajo para todo el año, porque sabemos que nos va a agarrar. Si Dios quiere y la Virgen se nos da de clasificar en este torneo, nos va a agarrar el inicio del torneo local. Así que bueno, como te digo, los jugadores que se trajeron es para que se queden todo el año. Como te digo, que Villa Dolores sea protagonista durante todo el año, no tan solo en este torneo provincial. Así que bueno, apostamos a eso y Dios quiere y la Virgen se nos pueda dar. Muchas gracias. Gracias a vos.